Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de UniRío TV Noticias. Un día más acompañándolos con toda la información y el quehacer universitario de nuestro campus. Vamos a comenzar con novedades de ciencia y técnica. Hablamos con Marta Dardanelli, quien es su responsable, acerca de unas jornadas sobre cannabis y cáñamo que se van a producir durante todo el mes de septiembre. Va a tener espacio los días sábados en el horario de 9 a 13 horas durante todo el mes de septiembre venidero. Vamos a escuchar en primera instancia algunos de los ejes temáticos de los tópicos que van a girar acerca de la extracción, del cultivo y de la legislación acerca del cannabis. Todos los sábados en el aula mayor de 9 a 13 horas se va a abordar en estas jornadas de cannabis y cáñamo toda la temática que está, todo lo que está relacionado con ello. Desde legislación, este es el tema que se va a tratar este sábado. Después vamos con la parte de cultivos, el otro sábado, ya vamos a ir difundiendo. Después tenemos la parte que está relacionada con la extracción de las moléculas, desde la forma más casera hasta los procesos industriales. Después tenemos el otro sábado, abordamos todo lo que está relacionado con cáñamo, concretamente. Para ello estamos contactando con Daniel Sorlino de la UBA para que asista aquí, porque es el experto nacional que hay en el tema. Y también la parte ya de aplicación, desde cómo funcionan las moléculas en nuestro sistema corporal, por qué es que decimos que funciona. Y finalmente un taller en cuanto a las perspectivas que tiene y futuras aplicaciones de distintas moléculas que se pueden extraer de esta planta. ¿Y quiénes podrán hacer esta capacitación? La comunidad en general está abierto porque bueno, tenemos que ser universidad abierta y realmente que la comunidad sepa que acá puede encontrar un espacio donde hacer las consultas relacionadas a todos estos aspectos que te conté y sobre todo tratar de identificar referentes en esas temáticas, ¿no? Entonces, es un tema que incluso ahora la provincia también tiene un consejo, formamos parte de ese consejo, un consejo consultivo, está formada por distintas organizaciones de la provincia y todas trabajando en forma coordinada con el Ministerio de Salud de la provincia. Y entonces, en función de eso, es que más todo lo que ya viene desde la implementación de la ley, queremos que la comunidad nos considere como un organismo de referencia. La invitación está formulada entonces para el transcurso del mes próximo, cada sábado de 9 a 13 horas en las instalaciones del aula mayor José Duarte de nuestro campus universitario. Vamos a hablar ahora de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, una articulación entre productores del movimiento campesino del norte de la provincia de Córdoba, conjuntamente con las autoridades de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En ese marco se realizan pasantías de estudiantes avanzados de medicina veterinaria en el norte de nuestra provincia con integrantes del movimiento de campesinos de la provincia de Córdoba. Hablamos en primera instancia para saber acerca de qué se trata con Natalia Harl, integrante del movimiento campesino de nuestra provincia. La escuchamos. Hace varios años que se vienen haciendo pasantías. Yo estuve siendo parte, digamos, de esta actividad siendo estudiante y bueno, me enamoré, digamos, de la actividad, de la zona en donde se hicieron las pasantías en ese momento y cuando egresé me mudé para allá y ahora se está tratando de articular para seguir, hacer una continuidad año a año con los sangrados para diagnóstico de brucelosis. Y ahora la idea es enmarcarlo en unos proyectos de habilitaciones de salas de quesos y de dulce de leche de cabra. Por lo tanto, se necesita la garantía de bueno, que sean alimentos inocuos, a la vez de invitar y convidar a estudiantes a que conozcan la experiencia en la zona y otra realidad distinta a la que hay acá cerca de Río Cuarto, ya que es el norte de Córdoba, es muy distinto. Teniendo en cuenta que vos participaste como estudiante, ahora ya desde el mismo movimiento campesino, ¿qué pensás que le aporta este tipo de experiencias a los chicos que están formándose, que están estudiando?
Bueno, la experiencia, más allá de la práctica en sí, que es ir y tomar una muestra de sangre en las cabras, lleva, también los invita, digamos, a conocer otra realidad, al vínculo, digamos, con la gente de la zona. Es otra, otra forma. Las cabras en realidad ya son como un recurso de gran importancia, pero no es el único. Es como, bueno, ahí son, tienen apicultura, tienen vacas, tienen un montón de otras cosas y está bueno que vayan y vean. Así que están invitados siempre a participar y es abierto a eso. ¿Y qué actividades concretas van a realizar los chicos? Bueno, se dividen en grupos. En los grupos siempre hay alguien que acompaña, un profe. Y hacen recorridos dos o tres corrales, que serían dos o tres familias, en las que sacan sangre de esas cabras con un número de muestras. Y esas las traen acá, las procesan en el laboratorio y después se envían los resultados, garantizando de que digamos, no, esas cabras no tengan brucelosis, o que sí, se hace un plan de acuerdo a eso. Ya que la brucelosis es una enfermedad zoonótica, que se pueden transmitir, digamos, a las personas, las cabras a las personas, a través de la leche y de la placenta, sobre todo en el manejo del corral. Ahí escuchábamos entonces atentamente a Natalia, con una particularidad, ¿no? Ella, estudiante y egresada de nuestra Casa de Altos Estudios, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y luego su amor por el campo hizo que terminara vinculada y trabajando justamente en este movimiento. Vamos a escuchar ahora en segunda instancia, también siguiendo con el mismo eje temático, a Belén Agnelli, también integrante del Movimiento Campesino de la Provincia de Córdoba. Nosotros estamos nuevamente, porque hace como 5 años, 6 años que venimos haciendo esta actividad, participando de lo que serían las previas de unas pasantías con práctica, que le decimos nosotros, que se realizan en las comunidades del Movimiento Campesino de Córdoba. Lo hacemos con veterinaria y agronomía y digo previas porque, bueno, se hace un trabajo previo que nosotros venimos acá a Río Cuarto a contar cómo es el movimiento, cómo nos organizamos, dónde está ubicado el movimiento y después los estudiantes y las estudiantes van en una jornada de 2 días a hacer una pasantía en donde se hace un muestreo para análisis de brucelosis caprino, que es la principal producción que tienen las familias campesinas del movimiento. Y se hace una experiencia de vivencia en el campo, en un campo que es distinto a lo que es esta zona, ¿no? En la zona del noroeste de la provincia tiene otra realidad con respecto al campo, a la producción. Entonces nuestra intención en esta actividad no es solo una cuestión técnica, que es importante para los estudiantes y para nosotros, pero también es una cuestión de compartir un día, una jornada, una vivencia y mostrar una realidad que no siempre está tan a mano, ¿no? y que existe en la provincia de Córdoba. Esa era la idea de esta visita de hoy. Hicimos la primera presentación. Y después la jornada va a ser la semana que viene, jueves y viernes. Los estudiantes van a viajar. Vamos a viajar también junto con estudiantes de Villa María. Y porque intentamos también coordinar y compartir el intercambio con otros estudiantes de otras universidades. Y vamos a visitar a 100 productores del movimiento que están distribuidos en 2 lugares. Uno en el noroeste, bien de la provincia, en el departamento Cruz del Eje, y otro en el departamento de San Javier, San Alberto. Y ahí, bueno, se van a hacer la actividad de sangrado y de vivencia, digamos, ¿no? ¿Cómo se generó esta articulación, este vínculo con la Universidad de Río Cuarto y también la posibilidad de sumar a Villa María? Bien, esto tiene, en realidad tiene más de 5 o 6 años. Nos conocemos con algunos profes y estudiantes en su momento, que ahora son profes de la universidad, nos conocemos de hace mucho tiempo, de intentar hacer algunas prácticas conjuntas, de que ellos algunas veces fueron al territorio, ahí también nos conocimos, pero en más o menos hace como 7 u 8 años se consolidó esta cuestión más de, con el equipo, el grupo de rumiantes, poder hacerla a esta práctica sistemática. Bueno, y fue una cuestión, un vínculo que se
que se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo y con la práctica concreta, ¿no? Con poder sostener desde el 2017, todos los años, incluso en pandemia, la actividad. Que eso creo que es lo que fortaleció lo que se fue generando y cómo se fue generando. Y después con Villa María, el movimiento campesino tenía alguna relación con algunos profes de Villa María y empezamos a intentar que esta actividad se hiciera conjunto con esta idea de seguir con el mismo objetivo, seguir mostrando, conociendo, pero también que los estudiantes se conozcan entre ellos y que puedan articular en una práctica concreta, digamos. Esa es un poco la idea y cómo fue el proceso. Compartíamos entonces los testimonios de ambas docentes, una de ellas egresada de nuestra Casa de Altos Estudios, en esta rica articulación que proponen en su avanzada etapa de estudios estudiantes de Medicina Veterinaria con la agrupación Campesinos de nuestra provincia. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa institucional, ya retornamos en un segundo bloque con más información. TV, Televisión Universitaria. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Casi todas las personas sexualmente activas contraerán el virus papiloma humano en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas, sin causar problemas, algunos de estos virus pueden causar verrugas y ciertos cánceres. Se estima que el 40% de los casos de cáncer de pene son causados por el HPV. ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, asegúrate de que reciban las 3 dosis de la vacuna, incluidas en el calendario de vacunación nacional. Si detectas verrugas, bultos o llagas en el pene, boca o garganta, aunque ya estés vacunado, visita a tu médico. El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV, con franqueza y sinceridad. ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Unirío TV, Televisión Universitaria. Seguimos informándolos entonces en este segundo segmento informativo de Unirío TV Noticias. Hablamos ahora de unas jornadas de la Facultad de Ciencias Humanas que se van a desarrollar el próximo 7 y 8 de septiembre. Primeras jornadas de Juventudes y Desigualdad Social van a estar a cargo de uno de sus docentes con quien compartimos testimonio. Estamos hablando de César Quiroga. Lo escuchamos. Venimos trabajando en distintos proyectos de investigación y vinculación con la problemática de las juventudes, fundamentalmente en la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, hemos decidido en un momento en donde algunos proyectos de investigación están cerrando también, presentar un espacio de encuentro para debatir, para charlar con jóvenes también y entre algunos profesionales, esta problemática que viene enunciada que tiene que ver con jóvenes y desigualdades. Son unas jornadas académicas, abiertas también a otros sectores de la comunidad que no sean estrictamente universitarios, como por ejemplo áreas gubernamentales, áreas no gubernamentales, colegios de nivel medio y demás, donde estamos pensando en 2 días de encuentro, de reflexión, de presentación de algunas ideas en mesas de trabajo,
algunos talleres de discusión, alguna conferencia que sea central y guía o disparadora de trabajo y reflexiones ese día, en donde habrá el jueves a la tarde, 7 de septiembre, y el viernes todo el día, 8 de septiembre, distintos momentos en dos aulas, tres aulas del campus universitario que nos han asignado para esta actividad. Y bueno, y tenemos la convocatoria abierta, ¿no? Es decir, hasta el día 20 de agosto vamos a recibir resúmenes para quienes quieran presentar en distintas mesas de trabajo sus producciones, sus reflexiones y así compartirlas en lo que va a ser ese espacio académico de divulgación, pero también, insisto, para realimentar a las políticas sociales, para repensar nuestras problemáticas cotidianas y demás. Y en este sentido, en esta articulación entre jóvenes y desigualdad social, ¿qué conceptos o qué ejes se pueden analizar? Bueno, en realidad hay distintos ejes. Nos hemos puesto a pensar en articular los debates en función de jóvenes, educación, que tiene que ver con también la problemática del empleo, es decir, la educación formal, que evidentemente es la institución que más contiene, que más aloja a los jóvenes, una institución subjetivante por naturaleza, la escuela, por ejemplo, debatir esto, pero también otras formas de educación, la vinculación de esto con el empleo, jóvenes, posibilidades de empleo, jóvenes y desempleo, nuestro mercado laboral siempre amenazante en este contexto, a veces y otras veces prometedor respecto a nuevas fisonomías, nuevas formas, trabajar jóvenes, identidad, diversidad sexual como otro eje, también trabajar jóvenes y acciones en territorialidad. Aquí vamos a tratar de encontrar experiencias de vinculación, experiencias de jóvenes que participan en actividades que podríamos llamar sociales, políticas, territoriales. Es a partir de estos ejes que estamos como articulando los debates principales que se van a dar en las jornadas. Veinte jóvenes de la Universidad Nacional de Córdoba presentarán sus investigaciones internacionales. En el marco de las jornadas de jóvenes investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo en Asunción del Paraguay, la Universidad Nacional de Córdoba participará con una delegación de 20 jóvenes investigadores e investigadoras de cada una de las unidades académicas. La cita será entre el 11 y el 13 de octubre bajo el lema Investigación Científica y Tecnológica para un Desarrollo Sostenible. Plenario de Rectoras y Rectores. El próximo viernes 8 de septiembre, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, se reunirá en el marco de su 90 Plenario de Rectoras y Rectores en la Universidad Nacional de San Luis. Se proyectará el debate que posibilite arribar al proyecto de presupuesto universitario 2024 que debe ser presentado a la Secretaría de Políticas Universitarias. Creación de nuevas universidades nacionales. Hoy martes a las 17 horas, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación buscará dictaminar tres proyectos de ley que apuntan a la creación de nuevas universidades nacionales en distintos puntos del país. Las casas de estudios mencionadas serían las universidades nacionales Madres de Plaza de Mayo, de Saladillo y de la Cuenca del Salado, ubicadas todas en la provincia de Buenos Aires. Mañana 30 de agosto ya comienza en la ciudad de Río Cuarto una nueva muestra de la sociedad rural. Por tradición y por costumbre, nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, sabemos, ha tenido siempre una rica y una extensa trayectoria y participación. No solamente en el aspecto de la riqueza de lo que es la Secretaría Académica, la Información Académica, las escuelas de las distintas disciplinas de grado y posgrado, de las cuales se nutre nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto,
información propicia para los establecimientos secundarios de la ciudad y la región, sino que también la Universidad Nacional de Río Cuarto se hace presente con numerosos stands mostrando las iniciativas y los proyectos de cada una de sus facultades. Vamos a hablar al respecto de un stand propio que tendrá la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Para ello, nos comenta más al respecto Fabiana Giovannini, quien es su secretaria de Extensión. Nuestra facultad va a participar en el stand de la universidad, como todas las otras facultades, por supuesto, con la oferta educativa, tanto de grado, pregrado y posgrado. Así que bueno, en estos días, en los primeros días, que son donde se visitan las escuelas secundarias, se va a hacer más foco en lo que es la oferta, la difusión de la oferta educativa, y por supuesto también estaremos en el stand de la universidad contestando consultas y otras cuestiones que tienen que ver con la difusión de los servicios, de todas las cuestiones que tiene nuestra institución y nuestra facultad hacia el medio. Esa va a ser en grandes líneas la participación. Por otro lado también va a estar Fericambio con todos sus feriantes en la rural. Tenemos algunos docentes y estamos participando como secretaría también en todo lo que es esta cuestión de Fericambio, pero bueno, en ese sentido es el INTA el que está también trabajando con los feriantes, pero bueno, esa es otra de las cuestiones que donde seguramente estaremos apoyando a la cuestión esta de Fericambio. Bueno, ¿y qué expectativas tiene de llevar la propuesta, las distintas actividades que hace la facultad a otro escenario, a otro público, como es lo de la exposición rural? Bueno, por supuesto que es un espacio de intercambio que, como todos los años, hay mucha participación de la gente de la zona, de la gente, por supuesto, y creemos que es una buena instancia donde poder interactuar, mostrar lo que estamos haciendo, también captar iniciativas o inquietudes y, como les decía, ser el puente desde lo que estamos haciendo puertas adentro de la institución y poder hacer ese intercambio con el medio. Así que creemos que va a ser un momento de encuentro. Siguiendo con la participación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en la próxima muestra de la Sociedad Rural, que comienza ya en el día de mañana, vamos a dialogar ahora con César Núñez, docente de la mencionada unidad académica, quien tiene a su cargo el proyecto Amaizados, muy vinculado obviamente con todo lo que está articulado con el cultivo del maíz. Él nos explicaba lo siguiente. Nosotros habíamos presentado el proyecto de Amaizados en la Sociedad Rural en la exposición anterior. Este año tenemos un pabellón propio donde vamos a desarrollar actividades de distinto tipo relacionadas al maíz. Va a haber distinto tipo de conferencias en un living que llamamos Desgranando la Espiga, que sabemos de maíz. Y ahí van a desfilar gente que va a hablar sobre el maíz y la agricultura convencional que se viene haciendo desde siempre y cómo mejorar el cultivo. Una cosa más novedosa es todo el tema de los bioinsumos como sustituto de la fertilización mineral. También se va a hablar de Mal de Río Cuarto y también van a estar los estudiantes de nutrición de la Universidad de Mendoza hablando de las bondades de la nutrición del maíz porque, consumimos poco maíz en forma directa, sino que lo hacemos en forma indirecta y la mayoría va a exportación o si no va vía etanol. Uno de los aspectos que quiere desarrollar Amaizado es a través de fomentar el consumo con platos tradicionales. De hecho, el domingo nosotros tenemos un concurso del alfajor, donde una de las condiciones que lleve el 50% de harina de maíz, un concurso gastronómico donde puede participar el público en general, y la idea es que en el transcurso del tiempo se incorporen a las cartas de los comedores algunas de estas comidas tradicionales que nosotros vemos en el norte y que, bueno, nos gustaría que estén acá para fomentar el consumo del maíz en forma directa. Y recuérdenos, profesor, ¿cómo surgió este proyecto Amaizados? ¿Qué características generales tiene? Lo que queremos es que se dé valor agregado en origen.
No queremos, digamos, comer el maíz a través de la carne, digamos. Obviamente que somos carnívoros y nos gusta el asado, pero también queremos que, además de las palomitas y todas esas cosas, que se fomente el consumo directo del maíz a través de los platos tradicionales y también buscar algunos otros usos, digamos, porque por mencionar uno, en el caso de las sustancias tintorias, por ejemplo, el color rojo, desde un punto de vista químico, elaborado químicamente, es un producto que se va prohibiendo de a poco para darle color a diversos productos que se venden. Entonces se está buscando tintes naturales, por ejemplo. Y los maíces tienen esa variante de color, porque hay maíces azulados, casi negros, hay maíces rojos. Entonces, tratando de sacar esos carotenos y esos antocianinas, uno podría darle una coloración natural a ya sea una cerveza o cualquier otro alimento conservado. Por lo tanto, ese valor agregado sería también importante poder incorporarlo nosotros acá en Córdoba. Llegamos así al final de la presente edición de Unirío TV Noticias. La invitación ya está formulada entonces. Recordamos, mañana comienza una nueva muestra de la Sociedad Rural de Río Cuarto con activa participación de nuestra Casa de Altos Estudios. Será hasta mañana entonces. Tengan todos y todas una excelente jornada.